El preso político Marlon Powell dirigía el programa radial El Dedo en la Llaga en Masaya, que se transmitió en Radio Estéreo Caliente y Radio La Consentida. Powell, junto con Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, es el tercer periodista que se encuentra detenido en la cárcel por razones políticas. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. El periodista Marlon Powell fue detenido el 7 de marzo de este año, pero lo presentaron ante la justicia orteguista hasta el 1 de mayo, después de 53 días de prisión ilegal en las celdas del Chipote, donde estuvo aislado y sin recibir alimentos. No tenían pruebas, estaban buscando, fabricando, y al final de tanto tiempo de detención ilegal presentan una acusación mal hecha, con muchas deficiencias, y que aún no logramos conocer pues, cuáles son los verdaderos elementos de prueba. Tuvieron suficiente tiempo para investigar, y si era así el caso, formular la acusación ya una vez la investigación terminada. Pero como están criminalizando la protesta, como están persiguiendo a personas que han manifestado o han alzado su voz de alguna u otra manera, entonces lo primero que hacen es detener, mal investigan y después acusan, y lógicamente las acusaciones son mal formuladas. Al periodista, director del programa radial El Dedo en la Llaga, lo acusan de terrorismo y otros delitos, junto con los presos políticos Humberto Pérez Cabrera y Felipe Vázquez Hondoy. Obedecen al patrón del Ministerio Público, que todas las personas que nosotros conocemos hoy como presos políticos, el punto de partida es la criminalización de la protesta. Más allá de ese criterio básico de la criminalización de la protesta, la acusación es deficiente porque no hace un señalamiento de qué o cuáles conductas está atribuyendo a cada una de las tres personas acusadas, sino que refiere de manera global tres hechos ocurridos en tres momentos diferentes relacionados a la quema y daño de las instalaciones en Masaya, donde funcionaba el Ministerio Público y donde funcionaba la Procuraduría General de la República en Masaya, o sea, las sedes departamentales de ambas instituciones. Según la Fiscalía, Powell también lideraba uno de los tranques que se levantó en Masaya entre abril y julio de 2018. En el escrito de acusación, la Fiscalía hace un relato somero de la prueba. Se fundamentan en el llamado Código 1, que es un agente encubierto de la policía, que es la figura que han estado utilizando en todos los procesos contra los presos políticos. Ponen a un policía encapuchado a decir lo que la acusación dice, pero no está sujeto eso a confirmación, a comprobación ni a verificación. El compromiso del periodismo digno en Nicaragua es mantener la libertad de expresión. Al igual que los periodistas y presos políticos Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias, Powell también ha sido maltratado y torturado psicológicamente en prisión. Un familiar de Powell habló con esta semana, pero solicitó resguardar su identidad por temor a represalias. El día precisamente que fue capturado, lo lastimaron bastante. Fue muy golpeado fuertemente. Estuvo sin conocimiento 8 días. Hasta los 9, 10 días fue recuperando el conocimiento de dónde se encontraba, quién era, ubicarse en el tiempo. Después se dio cuenta que ya estaba detenido, dónde estaba y qué es lo que estaba pasando con él. En el Chipote dilató mucho tiempo en celda de aislamiento, en una celda pequeñita, a oscura, aislado de todo el mundo. No mira Marlon la luz del día, el sol, no respira el aire. Siempre ha estado en zonas de aislamiento, siempre ha estado en celdas de castigo, siempre ha estado en celdas de crueldad, viviendo inhumanamente. En los años 80, Powell integró las filas de la contrarrevolución después de que su familia fue confiscada por el gobierno sandinista. Desde su programa de radio, Powell denunciaba los abusos del poder del régimen y de la municipalidad. Se trataba de temas sociales, de problemas que había en diferentes instituciones del Estado y hacía los señalamientos de la función pública que estaba en ese momento desarrollándose, cuáles eran los problemas, cuál servicio se estaba brindando mal y esas críticas. Comienzan a haber ciertas anomalías
la fue indicando, fue señalando, fue criticando fuertemente. El periodista salió de Masaya en julio de 2018 y hasta marzo pasado estuvo escondido en casas de seguridad de León, Estelí y Managua. Lo detuvieron ilegalmente en el barrio San Judas de la capital. El día 17 de julio que se hizo la operación limpieza, Marlon inicia su calvario, comienza a huir. Antes que entrara la policía a Monimbó, Marlon había salido una hora antes. Iba por fincas, por todas las fincas iba. Llegó a una finca y ahí pasó la noche, en esa finca, en el monte, en los árboles. Durmió con hojas encima porque iba con un grupo de personas. Iban 30 personas, iban con él. Entonces, para resguardarse, estaban en la total oscuridad, en el monte, se echaron hojas encima porque escuchaban a dónde pasaba la policía, los paramilitares. A Powell ya lo habían detenido por denuncias de simpatizantes del régimen y sabía lo que se enfrentaría si lo atrapaban, pero decidió no exiliarse. No se va al exilio porque dice, yo me fui un tiempo de mi patria. Sufrí donde anduve porque no conocí a gente, conocí unos amigos, ellos me brindaron el apoyo al inicio, luego yo tuve que hacerme espacio en mi vida, buscar mis cosas, buscar mi vida. Y sufrí mucho en el exilio, sufrí porque en ese momento no había apoyo para ningún exiliado ni nada de eso. Más que lo hizo por su propia cuenta. Entonces dice, vivir lo que viví, lo duro que es luchar en otra patria, lo duro que es vivir solo en otra patria, no conocer a nadie, no tener contacto con nadie, comenzar desde cero y que nadie te brinde la mano porque sos una persona desconocida, sos un extranjero en otra patria. Entonces ya no lo quería vivir, dice, ya no soy el mismo de antes, no soy aquel joven que en ese momento era y que podía tener toda la fuerza necesaria para defenderme, para luchar, para seguir trabajando. Ahora yo soy una persona más grande, soy una persona más adulta y no quiero ir a vivir eso que ya viví. Y por eso decide no irse al exilio, se decide quedar en su patria y luchar y tratar de esconderse, de refugiarse de la persecución del cual fue objeto. Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el periodista ha permanecido en celdas de castigo. Al regresar al sistema, ya fue conducido a lo que le llaman régimen de castigo y fue conducido a la celda 001. En esa celda, pues, ha vivido un calvario porque tenía su torturador personal, el señor José Ibarra. En esa celda pequeña, a oscura, a un lado lo que se le llama, podría llamar el servicio higiénico y al otro lado una cocina para hacer sus alimentos con hedor, calor, sin luz, totalmente a oscuras, sin ventilación. 10 hombres en la misma celda, él era el mayor de ellos, se tiraba al piso. Y entre medio del piso y de lo que quedaba del piso y la puerta, ahí metía la nariz y trataba de respirar para no colapsar, porque tiene claustrofobia. A mediados de mayo, Powell fue trasladado a una celda de máxima seguridad de la Galería 300, también conocida como El Infiernillo. Es una cosa como estar encerrada en el sauna, nada más que sin aire, sin luz, ni del sol, ni artificial. El calor es insoportable, está enronchado por los piquetes de zancudo, no hay dónde caminar, es algo muy pequeñito, está aislado, está enfermo. Está muy mal de salud, tiene demasiada tos, tiene, y si no se atiende, pues podría, no sé, empeorar su estado de salud. La audiencia inicial de Powell estaba prevista para el pasado 13 de mayo, pero fue reprogramada para el próximo miércoles 5 de junio. El sistema penitenciario no trasladó a los tres acusados
de la Modelo hacia el complejo judicial. Entonces, técnicamente hablando, está en un impasse que extraoficialmente pues, podemos deducir que el motivo de que no fueron trasladados a los juzgados obedece a las razones de que todavía pues, están las conversaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno, y creo yo pues, que es comprensible que los procesos no avancen, porque sería como carente de lógica que sigas con una dinámica judicial si estás tratando de encontrar una salida viable pues, a estos procesos judiciales. La familia de Powell demanda que el periodista sea liberado antes del plazo de los 90 días, que se vence el 18 de junio. No creo, sinceramente, que lleguemos a agotar las fases del proceso. Las fases del proceso sería audiencia inicial, elevarse a juicio, y entre la audiencia inicial y el juicio hay diferentes etapas. Pero en este caso de Marlon, yo creo que en todo, pues yo creo que los que están suspendidos no se van a agotar todas las fases del proceso, porque espero, creo que la negociación que se está sosteniendo pues va a dar un resultado. Todos estos juicios son juicios jurídico-políticos. Son políticos porque se ha criminalizado la protesta. Y son jurídicos porque hay que darle una forma de proceso a las persecuciones que se han dado contra las personas que han sido criminalizadas. Entonces, al ser juicio jurídico-político, creo yo, o avisoro una salida jurídico-política al asunto. Y esperemos de que esté cerca. Donde está ahorita, en el infiernillo, en el régimen que está ahorita, ellos piensan que pueden salir probablemente el 30 de mayo. Piensan que pueden ser liberados alguna cantidad de ellos. Y piensan que la fecha tope para que ellos sean totalmente liberados es el 18, porque si no, pues no sé qué va a pasar. Porque mucha gente espera esa fecha. Y él dice que esa fecha es la que ellos van a salir, y que no lo dudan que van a salir esa fecha.